Vamos a verlo, ponerte en su momento ahí que estamos. Queremos darle una información ahí a todos los hermanos. Vamos a compartir esto, caballero. Vamos a empezar y entrar y vamos a compartir, por favor. Vamos a compartir esto. Esto es una denuncia. Por favor, vamos a compartir la directa. Por favor, vamos a compartir la directa. Esto es una denuncia. La caravana de Miami está bajo ataque en este momento. Vamos a compartir la directa. Vamos a compartir la directa. La caravana de Miami está bajo ataque en este momento. Vamos a compartir la directa, hermano. Vamos a compartir, por favor. Los hermanos de Miami, la caravana de Miami, las caravanas que están luchando por el levantamiento de las sanciones a la familia cubana en Miami, el protestón, todos los hermanos que están ahí, están bajo ataque en este momento. Un grupo de fanáticos, un pequeño grupo de fascistas que no quieren que se resuelva el problema entre nuestros países, que no quieren que se levanten las sanciones a la familia cubana, que no quieren que se restaure la apertura de la embajada, que no quieren el programa de reunificación familiar, que lo que quieren es sangre y odio para nuestro pueblo, que no quieren que podamos mandarle remesa a nuestra familia. Atacaron a la salida de la caravana a los hermanos de la caravana. Y los atacaron y le dieron golpe y ahí llegó la policía y se han llevado a uno de nuestros compañeros preso y exigimos que inmediatamente sea liberado ese hermano porque nosotros no fuimos ahí a provocar. Nosotros fuimos, pedimos permiso a la policía y salimos como siempre salimos pacíficamente cantando el himno nacional cubano. Ahí estaba el protestón dirigiendo eso, pero más bien ahí todos salimos, salieron de ahí y fueron atacados por un grupo de fascistas, de intolerantes, que no permiten y no quieren que la familia cubana se resuelva el problema de la familia cubana, que no quieren los puentes de amor, que no quieren que se levanten las sanciones a Cuba. Y que además no quieren permitir que la mayoría de las voces de cubanoamericanos en los Estados Unidos levanten su voz y desfilen por las calles de Miami pidiendo el levantamiento de las sanciones a la familia cubana. La caravana de Miami está bajo ataque. Ya la vez anterior la intentaron. No son muchos, es un grupito pequeño. Pero saben que nosotros cada día somos más y más y más y más y más. Mi solidaridad con el protestón, con todos los hermanos que están ahí y que están con amor, con dulzura, echando para adelante la causa de la familia cubana. Y que les han tratado de impedir que circulen pidiendo el levantamiento de las sanciones a la familia cubana. Por favor, comparte esto. La caravana de Miami ha sido atacada ahora mismo por un grupo de fanáticos que amenazan, que amenazan de muerte y que atacaron a uno de nuestros caravanistas. Hermano, pa'lante. Las caravanas van a seguir de acojones, van a seguir. Y el día 27 vamos a estar ahí luchando por la familia cubana. Y convoco a todos los cubanos a que apoyen las caravanas, a todos los cubanos americanos dignos, a que vayan ahí y apoyen las caravanas. El día 27 vamos a estar ahí y vamos a hacer muchísimos más. Y vamos a seguir abogando por el levantamiento de las sanciones a la familia cubana. Nosotros somos norteamericanos y somos cubanos y tenemos el derecho de expresarnos. Y de pedir el levantamiento del bloqueo, el levantamiento del embargo. El día 27 vamos para allí y vamos a hacer más. Y las caravanas no van a parar, ni los puentes de amor van a parar. Y por cada uno de nuestros que tiren abajo van a salir 10 más pidiendo el levantamiento de las sanciones y pidiendo puentes de amor para los pueblos de Cuba y los Estados Unidos, cojones. Así que el 27 nos vemos ahí. Voy a estar con ustedes ahí. Desfilando por Puentes de Amor al lado de mis hermanos, al lado del protestón, ahí al lado de todos los que quieren a Cuba, de todos los que quieren a la familia cubana.
Compartan este video, por favor. Y hoy, caravana. Todavía estamos allá en Miami, en todos los lugares. Caravana por Puentes de Amor. A elevar nuestras voces, a pedir el fin del bloqueo. El fin del bloqueo y el fin de las sanciones que pesan sobre la familia cubana. Que arriba del bloqueo y eso también tienen que pararnos y tratar de impedir que nosotros elevemos nuestras voces. Tienen secuestradas las voces de la comunidad cuando la mayoría de la comunidad cubano-americana quiere que se levanten estas sanciones, que se reabra la embajada, que se restaure el programa de reunificación familiar. Y van allí con carteles de Trump y con cosas de esas, como con el macartismo ese que incitando a la violencia contra nosotros, que lo que hacemos lo hacemos de manera pacífica, coño. El domingo que viene, Puentes de Amor, mañana salgo para Miami para unirme a todos los hermanos que están ahí el domingo que viene con el protestón y participar en la caravana. Si tú estás por tu familia, apoya a protestón en Miami. Apoya a protestón y apoya a todos los hermanos que están ahí. Si tú verdaderamente te sientes cubano y amas a tu familia más allá de ideología, el domingo participa en la caravana. En la caravana que organizaremos en Miami. Un abrazo. Yo voy para mi caravana ahora, pero por favor, compartan este video y compartan la noticia esta de que nuestra caravana está bajo ataque. Ya la semana pasada, el mes pasado, trataron de atacarla, pero la policía no lo permitió. Y hubieron hasta amenazas de muerte por pedir que se abra la jodida embajada, por pedir que se restaure el jodido programa de reunificación familiar. Por eso uno debe ser condenado o amenazado de muerte, por pedir que podamos mandarle dinero a nuestros familiares en medio de una pandemia. Por eso merecemos ser amenazados de muerte y agredidos. Por pedir que se reabran los aeropuertos en provincia. Tienen que estar los activistas ahí temblando porque le queman el carro como se lo quemaron al protestón. Y están arriba de la gente tratando de callarle la voz. Y el jodido Miami Herald no saca un artículo diciendo que hay cientos y miles de cubanos desfilando y pidiendo el levantamiento de las sanciones, coño. ¿Qué clase de basura y qué clase de deshonor y de indignidad? El domingo que viene vamos para allá. Y si usted es un cubano digno, un cubano americano que de verdad va a su familia, lo esperamos ahí a levantar nuestras voces por Puentes de Amor. Apoyar a protestón, apoyar a nuestros hermanos en Miami. Que Dios lo bendiga a todos y que la caridad del cobre, coño, tienda su manto protector sobre nuestro pueblo.